Hola, ¿qué tal? En este video se les mostrará cómo hacer la integración del lector AP Reader con los paneles de HitVision. En este caso tenemos la serie DSK2801, podemos también integrarlo con la 2802 y la 2804. La ventaja que tenemos con estos es que, a pesar de que es un panel, por así decirlo, de la serie básica, porque no nos soporta batería de respaldo ni tiene un RS485, como lo es en la otra versión 26, que puede ser compatible con lectores biométricos, pero en este caso no. Ahora, una ventaja que tenemos al integrarlo con este lector es que en primera lo hace por comunicación WIGAN, que es una comunicación estándar, y en segunda que puede ser compatible con los códigos QR que se generen en el software IBMS 4200. Otra de las ventajas que tiene este lector es que desprendemos la tapa y nosotros vamos a poder observar aquí que tiene dos switchecillos. Esos switches, si están apagados, nos maneja un formato de 34 bits, y si alzamos el número 2 nos maneja un formato de 26 bits. Si nosotros queremos utilizar los códigos QR, yo sugiero que estén en 34 bits, ya que nos da un mayor rango de numeración. Ahorita les voy a explicar un poquito más sobre el tema, pero vamos a verlo directamente desde el software. Ustedes van a poder observar que ya tenemos agregado aquí el panel. Lo que vamos a hacer es agregar ahora a una persona. Vamos a darle a agregar. Aquí le voy a poner Daniel Galván. Y le voy a agregar aquí una tarjeta de manera manual. Yo le voy a poner su fecha de nacimiento, que en este caso podría ser el 14 de febrero de 1985, por así decirlo. Y si ustedes pueden observar, tenemos, son 2, 4, 6, 8 dígitos. Para completarlo necesitamos adicionarle dos ceros, que en este caso serían 10. Entonces, eso es la máxima cantidad de dígitos que podríamos generar. Digo, en este caso ya es una gran cantidad y podemos jugar con ese tipo de numeración, ¿verdad? Vamos a agregarlo. Posteriormente aquí generamos lo que es el código QR, y yo voy a utilizar una herramienta en donde solamente corto el puro código QR. Ese código QR es enviado ya sea a lo mejor por WhatsApp o lo podemos enviar por correo electrónico. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar esto y vamos a agregarlo, ¿okay? Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Vamos a la opción de Access Control. Aquí es donde creamos nosotros nuestro nivel de acceso. Vamos a ponerle siempre y vamos a seleccionar a Daniel Galván y por qué puerta va a tener acceso. En este caso, como estamos utilizando un panel de una sola puerta, seleccionamos la única puerta. Vamos a darle a guardar. Posteriormente seleccionamos el nivel de acceso que creamos y le damos en la opción de aplicar todo al dispositivo. Ustedes van a poder observar que es algo muy sencillo y muy rápido, ¿verdad? Ustedes van a poder observar que ya se aplicó al 100%. Cerramos y nos vamos a ir a la opción que dice monitoreo. Aquí en monitoreo yo voy a presentar lo que es el código QR. Esperen un momento, aquí ya lo tengo. Tengo el código QR y lo voy a presentar sobre el lector. Ok, ustedes van a poder observar ahí en el monitoreo en tiempo real que nos aparece lo que es el número de tarjeta. Le pusimos el 14 del 02, perdón, de 1985, y es Daniel Galván, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer compatible los códigos QR que generemos desde el software IBMS 4200 con el lector AP Reader. Bueno, por mi parte eso sería todo. Quedo a la orden en el departamento de ingeniería en Syscom. Hasta la próxima.